Amigos queridos, les saluda Marisa Yergo, soy la conductora de este programa Sextasis, enfocado en temas de sexualidad, erotismo, sensualidad, espíritu tántrico y todos estos temas que abarcan la sexualidad humana. Quiero presentarles un poquito más de mí y les platico que soy además escritora, soy la autora de Los rostros de mi poesía, esta novela Alma y Dolores y también Alma y Dolores 2, que es la continuación de esta historia, de Anaki y las diosas de la sexualidad, una novela que tiene muchísimo corte erótico y habla también de espiritualidad tántrica y que además la tengo en dos versiones. Estos tres primeros libros que les acabo de mostrar los pueden conseguir a través de Amazon Internacional, pero también los tenemos de venta en la librería Rodrigo Porrúa y en otras librerías hermanas. Y bueno, pues ya que les hablé de que soy escritora, déjenme presentarles a mi primer invitado de esta noche. Él es César Córdoba. Bienvenido, César. Hola, Marisa. Buenas noches. Buenas noches a los televidentes. Sí, como lo dijo Marisa, mi nombre es César Córdoba. Y estamos aquí inaugurando el programa de Sextasis. Así con es. Con ese honor para que me concedes. Feliz, la verdad, de que nos acompañes. Él es terapeuta sexual, es una persona muy preparada, como van a ver, y nos trajo un tema súper, súper interesante porque justamente nos vas a comentar acerca del orgasmo femenino, ¿es correcto? Exactamente, es el tema que vamos a platicar. Si tú me lo permites, pues te empezaré una primera idea. Para entender el asunto del orgasmo, hay que entender que este se circunscribe a la respuesta sexual humana. Correcto. ¿Qué viene a ser la respuesta sexual humana? Bueno, viene a ser la manera en que se presenta y evoluciona los seres humanos en lo general, hombres y mujeres, solos o en conjunto, ante cuatro tipos de experiencia. Una expresión sexual entendida de forma individual, entendamos autoerotismo o masturbación, una relación sexual entre las dos personas, ¿sí? Un concepto que es un hacer el cariño y un cuarto concepto más evolucionado que sería el hacer el amor. Hago la referencia de hacer el cariño porque es algo que surge en la sociedad actual a través de los jóvenes, donde no necesariamente tienen un noviazgo, tienen una relación de pareja y establecen vida sexual, ¿no? A nivel de esto que llaman ellos amigobios, esto que suelen llamar amigos que comparten su sexualidad, etcétera. Claro, ¿no? Y que es algo que ha existido siempre, pero que en este momento tiene hasta su propio lenguaje. Sí, sí, de hecho tienen su forma de codificar el tipo de experiencia, correcto, ¿no? Hay esto del free, por ejemplo, que es una combinación entre libertad, pescado, en fin, una serie de un lenguaje curioso. Bueno, en fin, regresando al tema, entonces hay que entender que la respuesta sexual humana pasa por cuatro fases, que es excitación, meseta, orgasmo y resolución. En este caso, para que podamos entender el orgasmo, tenemos que entender las dos etapas previas, las dos etapas iniciales. En este caso, la primera, que es la excitación, que es donde el cuerpo femenino se dispone emocional y físicamente, ¿sí?, a la excitación, a la búsqueda del placer. Se significa en el cuerpo femenino en el sentido de la aparición de la lubricación vaginal, la erección de los senos, de los pezones, del clítoris mismo, un levantamiento del útero, etcétera, etcétera. Hay una serie de cambios de orden físico y fisiológico. Unos más sutiles que otros, pero sí se notan. Exactamente, algunos muy sutiles, algunos muy evidentes, ¿no? También en ese sentido, después de esa primera etapa de excitación, sigue la de meseta. Este es muy importante que los televidentes sepan que existe, porque es la etapa previa a que se llegue al orgasmo. A veces el público solamente sabe que hay excitación y orgasmo.
y no toman en cuenta esta fase. En el caso de la mujer, para que ella se aproxime a su orgasmo, tiene que pasar un mínimo entre 20 minutos y 40 minutos. Y aquí es donde está la mayor diferencia entre hombres y mujeres. Tienes toda la razón del mundo, porque mientras este llegara al orgasmo, en el hombre se puede presentar entre 5 y 10 minutos, la mujer requiere entre 20 y 40 minutos, ¿no? Uh-huh. En consecuencia, esto nos tiene que llevar a un enfoque diferente de cómo ejecutar la relación sexual. Los juegos preliminares, las caricias, los besos, estilos de estimulación van a ser muy importantes, ¿sí?, para que ambos se vayan coordinando para llegar al momento del orgasmo. Un elemento muy importante en el caso femenino, ¿sí?, es que en esta meseta, aparte de alcanzarse el punto culminante de esta excitación que se va experimentando por medio de los juegos, las caricias y demás, uh-huh, ¿sí?, es algo que se llama la plataforma orgásmica. La plataforma orgásmica es una contracción que se da en el conducto vaginal. En este caso, la vagina para su estudio se divide en tres tercios: tercio externo, tercio intermedio, tercio interno, y el tercio intermedio, ¿sí?, genera o hace una contracción a través de la excitación. Y eso es un elemento premonitorio de la inmediatez del orgasmo. Correcto. Después de esa contracción, es un tiempo ya relativamente corto, quizá un minuto y medio, y la mujer va a presentar su orgasmo. Ahora, ¿qué viene a ser el orgasmo en esta lógica? Bueno, pues justamente toda esa tensión que se fue acumulando, toda esa excitación que se fue experimentando, todo ese sentido de gozo, de alegría, en fin, que se fue dando, ¿sí?, llega al momento de, vamos a llamarlo, su explosión, a su máximo. La culminación, claro. Exactamente, a su máximo momento, a su culminación, a su éxtasis, aludiendo al programa que hoy estamos aquí. Justamente, ¿sí? Y entonces se manifiesta, yo a veces suelo decirle a la gente, en el rompimiento del globo, ese globo que inflaste con aire o agua y de repente revienta, ¿no? Ese vendría a ser la referencia orgásmica. Obviamente tiene una serie de manifestaciones físicas, fisiológicas, uh-huh, hay una serie de contracciones corporales, una serie de incremento de la presión cardíaca, del ritmo respiratorio, etcétera. Hay una captación que hacen las mujeres de sentir los latidos del corazón en su zona vulvar, uh-huh, vaginal y hasta quizá en el útero, ¿sí? De tal manera que es una... En pocas palabras, se siente en todo el cuerpo. Exactamente. Ya en algún momento quizá tengamos oportunidad de hablar de los tipos de orgasmos, pero en general podemos decir que se siente en todo el cuerpo, quizá con más intensidad en la zona genital, en la zona pélvica, pero sí se suele registrar en todo el cuerpo. Repercute en todo el organismo, porque sí, tiene que ser que sea mucho más intenso en la zona genital por simplemente por la cantidad de terminaciones nerviosas que tenemos. Exactamente, ahí diferenciamos entre zonas eróticas y zonas erógenas. Las zonas erógenas son aquellas que tienen terminales nerviosas físicamente determinadas y las zonas eróticas son aquellas que tú simbolizas como un elemento que te excita, tenga o no muchas o pocas terminales nerviosas. Y finalmente, yo creo que la parte más importante de esto que estamos viendo, que son las etapas del orgasmo femenino, es darnos cuenta, que ya de primera instancia es lo que se ve, que es mucho más tiempo el que se necesita para lograr que la mujer alcance su orgasmo que el hombre. Y tiene que estar consciente de esto los dos para que puedan tener una relación satisfactoria para ambos. Claro, tienes razón. En términos generales, la mujer va a requerir más tiempo. Sin embargo, quiero hacer una puntualización. En sociedades donde están más abiertos, tienen una visión menos inhibida, son más liberales, los tiempos se acortan en las mujeres. Pasa del esquema latinoamericano o de sociedades muy conservadoras de 20 a 40 minutos, pasa a un esquema de 10 a 20 minutos. O sea, la mujer tiene mayor prontitud para su respuesta sexual.
dispuesta, podría decir. Está más dispuesta, mentalmente más abierta, emocionalmente también menos inhibida, con mayor disposición hacia el placer, etcétera, etcétera. Y entonces facilita que el tiempo se acorte en ese, en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, la referencia para América Latina por el conservadurismo que hay en nuestra sociedad y demás, sí sería entre 20 y 40, minutos. Ahora, ya tocante a lo que sería el orgasmo femenino, quisiera hacer tres connotaciones, si me lo permites, Marisa. Muy bien. La primera es que se dan una serie de contracciones físicas que normalmente inician en la zona vaginal, en la zona de la vulva, en la zona de útero, y se expanden hacia el resto del cuerpo, teniendo la mujer mayor posibilidad de repetir esta experiencia, por lo cual se habla de que la mujer potencialmente es multiorgásmica. Correcto. No niego la posibilidad de multiorgasmo en el hombre, pero resulta mucho más difícil o complicado, claro, poderlo lograr. Ese es un primer elemento. Otro elemento es que esta descarga física, fisiológica, sí, que experimenta la mujer, entendemos como placer de orden mental con cuestiones de orden hormonal. Si me permites, te señalo. Se producen en este momento orgásmico cuatro tipos de hormonas. La dopamina, que se entiende como la hormona del placer y la motivación. Uh-huh. La endorfina, que se entiende como la hormona de la felicidad. Correcto. La serotonina, que se entiende como las hormonas para evitar el dolor. Relajadas. Y la oxitocina, que se entiende como la hormona del placer. En ese momento orgásmico que experimenta la mujer, todas estas hormonas se despliegan y, por consecuencia, independientemente de las contracciones estrictamente físicas, hay una vivencia de mucha agradabilidad, de, claro, mucho éxtasis nuevamente, uh-huh, ¿sí? En lo que se ha vivido. A esto, dime, perdón, Marisa. Pues es que ya se nos terminó el tiempo. Ah, claro. Y bueno, qué lástima, pero también qué bueno, porque así te puedo invitar de nuevo a que le des continuidad a este tema tan interesante. Y pues estoy segura que nuestro público además así lo va a pedir. ¿Qué te parece, César, si regresas a continuar con este programa, con este tema? Claro que sí, en el momento que tú me invites, yo vengo aquí contigo a tu programa para seguir hablando el tema del orgasmo. Muy bien, perfecto. Pues acuérdense dónde nos quedamos y continuamos con este programa de Sextasis. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Pues regresamos, amigos, a este programa de Sextasis y ahora me encuentro en compañía de Alan Loranca. Él pues es maestro en meditación, en yoga, en terapias, está muy inmerso en todos estos temas de sexualidad, por eso es que quise invitarlo para el programa de hoy. Bienvenido, Alan, gracias, qué gusto que estés muchas aquí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por este programa. Pues estamos felices, la verdad, de estreno. Sí. Y con invitados de lujo, como ustedes pueden ver. Trae un tema súper, súper interesante, pero antes de entrar de lleno a él, yo te quisiera pedir que nos cantes una canción. Les platico, la música que él compone tiene un ritmo especial que nos ayuda a entrar también en una en un modo de sanación, ¿verdad? Sí, en frecuencia estamos afinando algunos instrumentos en 432 Hz. 432 Hz. Los mensajes nos ayudan a mirarnos a nosotros mismos. Así es, para hacer introspección y de esa manera sanar. Y tantos... esas heridas del alma que tenemos. Exacto. Que las podemos expresar muy bien con la música. Y de hecho creo que justamente la melodía que nos trajiste para comenzar este programa tiene que ver con las heridas del alma, sí, ¿correcto? Sí, se llama De un día para otro. Como a veces nosotros vamos provocando que la pareja nos abandone hasta que lo logramos y le echamos la culpa. Sí, ¿verdad? Y de un día para otro se fue. Pero hemos estado sembrando. Nosotros fuimos sembrando, provocando. Claro. Y llegar al día con esa indiferencia, con ese abandono, con ese descuido en la relación, pues de un día para otro se nos va la pareja. Claro, qué importante es darse cuenta, ¿no? Que finalmente sí. Somos muchas veces los que estamos provocando que las cosas sucedan. Así es, y bueno, pues nacen canciones como esta como que venimos a estrenar a tu programa. Muy bien. ¿Cómo vamos? Tenemos lista la canción, esperamos que comience. Mientras seguimos platicando. Pues están listos los músicos. Nos den la partitura. Perfecto. Bueno, pues vamos a cantar esta canción. Gracias. Fíjate que, bueno, les comento, mi querido público, que yo ya había escuchado esta canción anteriormente y tiene eso que tú dices, o sea, no es percibible hasta que te lo comentan que la frecuencia en la que está cantada te da una sensación de paz. Sí. Y seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de experimentarlo, ya me contarán, porque claro, además que espero que haya retroalimentación para este programa. Claro que sí, que nos llamen. ¿Verdad? Dejen sus comentarios, ¿verdad? Así es. Marisa. Y bueno, pues toda esta música es parte de mi trabajo, que es trabajar también con nuestra energía sexual, enseñar al hombre, a los jóvenes, que cuiden mucho esa energía. Así que es. Si queremos vivir muchos años con plenitud, con salud, pues nuestra energía sexual es maravillosa, es una energía eléctrica de vida. Imagínate, tenemos trabajando para nosotros 500 millones de espermatozoides diarios. 500 millones. Millones de espermatozoides diarios. Mientras yo hago el dedo así, mira. Ellos en un segundo, están. Ellos en un segundo movieron su colita 2,000 veces. ¡Qué barbaridad! A esa velocidad trabaja. Es algo impresionante, no cabe duda. Entonces se genera una electricidad de 500 millones de espermas moviendo la colita a 2,000 veces por segundo. Si el acto sexual dura 40 minutos, por decirlo, que es un hombre que ya pues, le gusta amar a su mujer. Disfrutarlo, llevársela tranquila, claro. Pues entonces imagínate la cantidad de energía que un hombre puede lograr. Uh-huh. Y después respiramos toda esa energía por la columna, la llevamos con visualización a la glándula pineal, a nuestro corazón, uh-huh. a nuestros órganos vitales. Pues viene realmente un rejuvenecimiento, viene una energía vital extra que nos va a llevar a despertar más lo que la humanidad claro. está buscando, las neuronas. Y es justamente este tema el que a mí me pareció sumamente interesante como para que comenzáramos claro. con este primer programa, que nos trajeras esa posibilidad que tienen los hombres y que parece a veces remota de ser también multiorgásmicos. Exactamente, por eso hay que empezar a cuidar, hay que empezar a tener conciencia que generamos una energía increíble, una uh-huh. energía de vida, que nos puede llevar, como nos lo han enseñado las culturas como en Egipto, en la India, a construir un cuerpo de luz que nos puede llevar a trascender el tiempo y, como dicen ellos, alcanzar la inmortalidad. Están hablando de cosas muy profundas, de cosas mucho, que a lo mejor sí. no se nos ha hablado, uh-huh. que nuestra cultura actual está lejos de esto. Pero bueno, pues ojalá y tengamos oportunidad, me invites. Pero por supuesto y sigamos que hablando sí. de lo que es llegar a que el hombre también es multiorgásmico. Claro que sí, porque mira, de hecho, en este programa vamos a tener la oportunidad de mencionarlo, así pero es. Necesitarás regresar claro que sí. para que nos digas cómo. ¿Cómo el hombre puede usar esa energía, ese orgasmo Exacto. y ser multiorgásmico y no perder la fuerza vital como normalmente pasa? Porque no sabemos separar el orgasmo de la energía, cómo absorbe esa energía claro. y que no eyacule el hombre. Y que pueda conservar perfectamente pues, sus fluidos vitales. Y lo que me maravilla de esta de este aprendizaje que tenemos en puerta es que finalmente lo que van a lograr ustedes, caballeros, con este aprendizaje claro. es no agotarse, sí, no desgastarse tanto. Después de hacer el amor, que tengamos más vitalidad.
y no después del amor, que terminemos en la lona. Normalmente, porque nos falta ese conocimiento que tenemos que recuperarlo, claro, ¿no? Claro. Así es. Así que es maravilloso y por supuesto que sí, estás invitado para regresar e irnos dando paso a paso, pues algunos tips, ¿no? De claro que sí. Cómo sería esto encaminado, pero bueno, yo sé bien. Que tú te dedicas a esto y que das cursos, inclusive. Así es, que hay cursos y bueno, pues las personas interesadas nos pueden buscar en las redes. O el teléfono, si se los puedo dar. Para que así es, ¿sí? Está bien que sí. Lo diga al aire, adelante, por favor. Son 55-46-80-81-59, ahí pueden localizarme y bueno, pues empezar a trabajar esta energía, que es un camino infinito, que es un camino que lleva tiempo, que tenemos que empezar a tiempo también. Así porque es. Ya si empezamos, cuando ya no hay fuerza vital, cuando ya, como que ya empezamos. ¿Para qué? No, pues bueno, sí. Pero nunca es tarde, nunca ¿no? Es tarde. Finalmente. Sí, sí. Todavía tenemos ese impulso, esa pasión por la claro. Vida, ese deseo de vivir con plenitud, con juventud, con jovialidad, pues hay que trabajar adecuadamente nuestra energía sexual. Así es, pero bueno, mientras más pronto empecemos, mejor para todos. Claro. Y justamente es lo que vamos a hacer a lo largo de este programa. Vamos a seguir hablando de todos estos temas de sexualidad y estos invitados tan interesantes que he tenido la oportunidad de presentarles hoy, como Alan y como César Córdoba y como otros que me están esperando. Así es. Para cerrar el programa. Pues aquí van a estar con ustedes resolviendo sus dudas. Así que espero que nos las envíen por correo, por la vía que ustedes deseen, a través de las redes, para que nosotros podamos resolverlas en la medida de las posibilidades o hacerlas más grandes, claro, ¿verdad? Pues, porque también puede pasar. Eres un medio maravilloso para que miles, millones de personas a través de ti pues conozcan estos importantes conocimientos que todos tus invitados traemos con mucho cariño. Gracias por la invitación, Marisa. Al contrario, gracias a ti, Alan. Y bueno, ustedes no se vayan, va a haber mucho más todavía en este programa. Los espero. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
bien, pues aquí estamos de regreso y ahora mi tercera invitada de este programa inaugural es Telma de Dios. Ella es una diseñadora de lencería, de eso vamos a hablar en otro programa, ¿verdad? Porque hoy yo la invité, porque además ella también tiene una escuela de danza, de ciertos tipos de disciplinas, de ejercicio, pero sobre todo este es el tema que me encantó para comenzar nuestro programa, ¿no? Bienvenida, Telma. Muchísimas gracias, Marisa, muchísimas gracias. Así es, mi escuela o mi estudio se llama Estudio Art Fitness, en donde impartimos clases de sensual dance para las mujeres exclusivamente. Son clases personalizadas y se manejan diferentes técnicas de baile. Y que además me parece maravilloso, sí, porque todas estas danzas que estaban reservadas a lugares especiales para caballeros, pues ahora las llevamos a la casa y vamos, exacto, a darle ese plus a todas las amitas de casa para que ellas también exploten su sensualidad. Me parece un ejercicio divertido. Sí, definitivo. Y sumamente erótico, tanto para la alumna como para el que después va a ser su espectador. Sí, que el objetivo principal es precisamente para la mujer, para que ella se sienta mejor, que claro, se conecte con su esencia, con su sensualidad. Claro, claro. Ya después sería genial, ¿no?, que lo disfrutara ya con su pareja. ¿Verdad? Pero el objetivo ahorita es que ella se sienta, que se disfrute a sí misma, cómoda con su cuerpo, estando como siendo ella, ¿no?, de la forma en que sea. Maravilloso, de verdad. Me parece un concepto fenomenal el que estás manejando. A mí me encantó cuando esto empezó a salir, como te digo, de ciertos lugares para convertirse en algo de más uso popular, en el que todas las mujeres tenemos, exacto, esa oportunidad de sentirnos estrellas, de sentirnos sexys, sí, pues de redescubrir, ¿no?, todo, sí, esto que está dentro de cada una de nosotras y es un potencial enorme. Así es, y dejar fuera los prejuicios, ¿no? Claro que sí. Que no conceptualizar las cosas como dices, que esté exclusivo para los caballeros de esos lugares y todo eso, sino que se vuelva parte, ¿no?, de nuestra... Qué bonito, la verdad, que se convierta en algo tan natural. Exacto. Y que podamos realmente darnos cuenta, ¿no?, de que este potencial se convierte en una realidad y estos movimientos los vamos a empezar a hacer que formen parte de lo nuestro, aumentan nuestro atractivo, nuestro sex appeal y definitivamente nuestra autoestima. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Pues, ¿qué te parece si nos muestras algunos de estos movimientos para que allá en casita empiecen a trabajar? Sí, claro que sí. Bueno, manejamos diferentes técnicas de baile. Está, por ejemplo, baile en silla. También está el lap dance, que también es baile en silla, pero es diferente, claro, el concepto. La técnica de striptease, coreo pole, que no es el pole dance como tal, sino que es un poquito más amigable, ¿no? Que no son las acrobacias. No es todo colgado, un poco más en piso. Sino más, ajá, exactamente. Uh-huh. Coreografía, movimientos en piso, y es lo que se maneja. Entonces, ahorita vamos a ver algunos movimientos de silla, ¿va? Maravilloso. ¿Cómo va? Nuestra postura inicial siempre es derechita, con la espalda derecha, los hombros hacia atrás, obviamente el abdomen muy apretado. Trataremos siempre de manejar punta en los pies para también, aparte de fortalecer esta parte de atrás, pues que se vea más bonito, ¿no?, más sexy. Esa es la posición inicial y separada del respaldo. Igual, si estoy aquí al lado, estoy a la mitad de la silla, esto para protegernos. Correcto. Es decir, si me voy atrás, hago un contrapeso y no me caigo. Entonces, claro, siempre, siempre la regla es, me siento a la mitad o me siento a la mitad, para poder de ahí trabajar. Muy bien. Ejemplo de movimientos, ¿no? Si estoy aquí apretando el abdomen, puedo bajar, sigo apretando el abdomen y aquí puedo hacer movimientos, ¿no? Subo, puedo hacer movimientos también aquí de cabeza, que es muy importante. Claro. Y hacer o deslizar. Sí, en las clases siempre se maneja un calentamiento aproximadamente de media hora, 40 minutos. Mira. En donde vamos partiendo cada parte del cuerpo, vamos haciendo conciencia de cada parte del cuerpo, ¿no? Empezamos con la cabeza, con movimientos de rotación, de flexión y extensión. Igual, vamos con los hombros, después con el torso, con la cintura, con la pelvis, con las piernas, hasta con los pies, terminamos con los dedos de los pies, con cada parte del cuerpo para que hagamos conciencia, ¿no? Exactamente, para que vayas sensibilizando y vayas tomando esa conexión mental
con cada parte del cuerpo, exacto, porque todo lo vas a utilizar. Sí, porque a veces me llegan las alumnas y precisamente me mueven en conjunto, ¿no? Entonces el chiste es de que se vayamos disociando exactamente, ajá, cada parte del cuerpo. Muy bien. ¿No? Entonces, la silla es una de las técnicas más divertidas y la que más me piden, porque es aparte, bueno, haces así ciertos movimientos, ¿no? Que te ayudan a fortalecer, por ejemplo, ¿no? Caminados, que estamos aquí, podemos cruzar las piernas, ¿no? Y aquí fortalecemos también los brazos, claro, el abdomen y un movimiento muy sensual. Qué bonito. Sí. Y bueno, esto es muy importante, lo que tú dijiste desde un principio, que la postura es de donde se tiene que partir y que el estómago debe estar firme. Firme, exacto. Como en muchos otros ejercicios, es como la base, ¿verdad? Efectivamente. Y de hecho, no solamente en los ejercicios, sino en la vida diaria, ¿no? Claro. Si estoy lavando los trastes y estoy... Deberíamos. Sí, todo el tiempo tener la conciencia de tener el abdomen apretado. Entonces, pues sí. Es algo que olvidamos mucho, de hecho, la postura, ignoramos o empezamos a dejar que caiga, cuando, exacto, pues al contrario, deberíamos estar acostumbrados a que esa faja natural de los músculos del cuerpo esté trabajando constantemente. Sí. Aparte, estaba leyendo hace poco que los movimientos dan sensaciones, ¿sale? Quiere decir que si estoy en una posición así, transmito una sensación o mi cuerpo también, claro, se comunica de tristeza o depresión, ¿no? Uh-huh. En cambio, si estamos así erguidas, bien, incluso para hacer un ejercicio, si me siento sensual, si me siento, claro, bien, eso lo voy a reflejar, ¿no? Por supuesto que entonces, sí. Es como la sonrisa, ¿no? También, exacto, forma parte. Claro. Si estás haciendo todo esto, pero tienes una cara seria o qué sé yo, no se va a ver igual a esa sonrisa tan hermosa que tiene Telma. Y todo esto forma parte, es un lenguaje, estás enviando un mensaje. Y cuán cierto es que finalmente si queremos proyectar seguridad, lo primero que tenemos que hacer es estar bien derechos y una postura abierta siempre va a ser mucho más amigable que cerrar el cuerpo. Sí. Así que el movimiento genera sensaciones, ¿no? Claro. Y esas sensaciones, tenemos que estar conscientes de los movimientos. Y en eso precisamente en las clases nos enfocamos precisamente en los movimientos, ¿no? En que más allá de una postura, movimientos, o sea, cómo los elaboro, los ejecuto, para que transmita esa sensación y también vaya a cada célula del cuerpo y estar consciente, ¿no? de esa parte. Pues qué bien, qué bonito. Y una pregunta que yo tengo que hacerte. Sí. Me imagino que la clase obviamente lo hace uno con ropa cómoda. ¿Se necesitan tenis o a veces también rodilleras? No, generalmente trabajamos con descalzas. Ah, okay. Obviamente muy importante los calentadores o, claro, incluso a veces, bueno, si quieren las rodilleras, pero unas suavecitas. El chiste es proteger las rodillas, proteger, ¿no?, las rodillas, porque hay muchos movimientos que hacemos también en el piso. Claro. Entonces, para protegerla. También ser un pants o un mayón. Puede funcionar. También largo para que también, como trabajamos también, te repito, en piso, uh-huh, pues no lastima las rodillas. Muy bien, entonces, uh-huh, protegemos las rodillas, que sí es una de las partes más, ¿sí?, delicadas. No les quiero platicar después de cierta edad. Hay que cuidarlas mucho. Sí. Pero finalmente tiene que ser ropa cómoda. Sí, exactamente, con un tapete también, como los que usan en yoga, para poder hacer las respiraciones. ¿Y por qué descalzas? Es más, aparte de que tienes más el contacto terrenal y eso, ¿no? Y más las sensaciones, te repito, porque a veces también trabajamos hasta con los pies. Mm-hmm. Entonces es más fácil que con los tenis, ¿no? Para poder inclusive, mm-hmm, tener libertad de mover los dedos y todo. Ajá. Arquear el pie, que todo eso se note, porque le puede dar gracia al movimiento, ¿no? Definitivamente, claro. Si te das cuenta, cuando estamos así, en un movimiento, bueno, aquí no se nota porque tenemos los tenis, mm-hmm, pero obviamente a la hora de hacer, o incluso de abrir las piernas o algo en punta, da las piernas lucen, claro, hermosas. Una visual, uh-huh, diferente. Exacto, ¿no? Sí, eso es muy importante. También, como te decía aquí, cuando trabajamos en silla siempre les pido que estemos así en punta, ¿no? Entonces, eso hace más conciencia de cada, te repito, de cada una de las partes del cuerpo, inclusive, claro, la punta de los pies, los dedos de los pies. Pues maravilloso, de verdad. Y ahí está, damitas, los primeros conceptos que necesitamos para empezar a divertirnos, porque, exacto, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, definitivamente. Ese es el objetivo, que te diviertas, que te sientas bien, que tu autoestima suba.
De paso que quemes calorías. Sí, también. Y si se puede, los músculos. Bailarle también a la pareja. Pues me parece maravilloso. Fíjate que te comento que vi una obra de teatro no hace mucho y parte del sketch que tenía esta obra era justamente que la protagonista necesitaba bailar silla, ¿no? Y ella muy naturalmente dijo, mi directora estuvo insistiendo muchísimo, sé que estoy reprobada, pero ahí les va mi baile. ¡Guau! Y la verdad es que sí, te das cuenta que resulta algo que realza definitivamente la feminidad de la persona, ¿eh? Exacto. El aprender a hacer ciertos movimientos y además quedarte ya con la costumbre de una buena postura. De una buena postura, exacto. Es un gran comienzo. ¿Cómo ves? O sea, ¿tú consideras que este tipo de ejercicios además nos pueden ayudar a mejorar la figura? O sea, vamos a... Sí, a quemar suficientes. Definitivamente, sí, definitivamente. Hay también ejercicios de resistencia aquí en la silla, de fortalecimiento. También cuando estamos en la parte de calentamiento, hacemos algunos ejercicios de fortalecimiento para preparar al cuerpo, ¿no? Hay movimientos que, te repito, que se hacen en silla, que necesitan un poco más de fuerza en los brazos o en las piernas, en el abdomen. Entonces, sí contribuye a moldear la figura, definitivamente. Es un ejercicio integral súper, súper completo, eso sí, puedes decir. Sí, exacto. Y las otras clases igual, porque, bueno, yo sí me he dado cuenta, alguna vez tomé una clase de pole dance. Ajá. Y me di cuenta que los músculos se trabajan de una forma muy diferente de cualquier otro ejercicio, porque estos se estiran. Exacto. Y ese movimiento a mí me pareció maravilloso y muy necesario. Sí, sí. De hecho, en cada técnica de cualquier, ¿no?, de cualquier baile, siempre vas a trabajar de manera distinta, pero... Sí, es muy, muy completo lo que estamos también es trabajando en Studio Art Fitness. Pues maravilloso, de verdad. Ya no nos queda mucho tiempo de esta entrevista, así que me gustaría que compartas a dónde te pueden buscar, dónde está este estudio. Estoy en Querétaro, pero también nos han hablado aquí a la Ciudad de México. Sí, he impartido talleres aquí en la Ciudad de México y pero estoy en mis teléfonos son el 442-346-8280. Mis redes sociales, estoy en Facebook como Telma de Dios Ayala, Telma con H. Y mi página Studio Art Fitness. Con una H interviene. Con una H interviene al estudio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Telma. Te pido que regreses. Claro, te pido que nos sí. des una en una de estas entrevistas un baile completo. Claro, sí, 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 sí estaría genial. Es maravilloso, de verdad. Gracias por ayudarnos a abrir este programa. Y pues nos continuamos con ustedes, no se vayan a ir, todavía nos falta cerrarlo. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
aquí estamos ya de regreso. Vamos a cerrar este programa con una visión un poquito más espiritual. Vamos a darle a todos estos temas preciosos del programa un cierre que nos los va a englobar en las emociones positivas. Y para eso está con nosotros el ingeniero Germán González Soto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Qué gusto que estés aquí. Bienvenido aquí, gracias. Me siento muy bienvenido por ti y por pues, todo tu público. Es un gusto que estés aquí, de verdad. Y yo les platico rápidamente que él es diplomado, además de en sexualidad humana, también en mecánica cuántica y en temas de espiritualidad. Así que así es. Es la persona más adecuada para que cerremos con todos estos temas. Pues mira, muchas gracias que me diste la oportunidad de cerrar tu programa y hacer patente. Una cosa muy importante que no hemos visualizado los seres humanos, que somos realmente seres de luz viviendo una experiencia humana. Claro. ¿Sí? Y al ser seres de luz estamos conectados o podemos conectarnos con la inmensidad del universo y con nuestra madre tierra de una manera muy sutil y con una energía perfecta, en pocas palabras. Aquí el punto está en que al no darnos cuenta del potencial que tenemos, mucho lo desperdiciamos. La energía la dispersamos, somos muy dispersos realmente, no nos enfocamos en lo que realmente nos puede hacer felices y que cómo podemos realmente acceder a estas cosas tan positivas, pues precisamente a través de tus pensamientos y de tus emociones. Así es, ¿sí? Tomar conciencia. Mira, hace un rato estabas platicando con uno de tus invitados que pues me hizo mucho sentido porque también maneja cuestiones sobre todo de números. O sea, que hay 500 millones de espermatozoides en espera cada segundo de estar moviendo su culo. Imagínate. Sí, o sea, cuando nos damos cuenta también, si te pones a ver que nuestro organismo es 75% agua, ¿sí? Y que además en concordancia con lo que es la madre tierra, que también tiene 75% agua, todos estamos interconectados y no nos damos cuenta. Es correcto, sí. O sea, mucho más de lo que queremos admitir. Así es. Entonces, ¿a qué voy? Que para tener una sexualidad plena, ¿sí? Es necesario entrar en la parte que nos llena de verdad el vacío con el que andamos todos caminando como seres humanos. Esta humanidad, no nos damos cuenta que la espiritualidad es el camino de todos. Todos llevamos un camino espiritual. Lo entendamos o no, o lo creamos o no. Así es. Si no lo quieres ver, parte de tu vida y la parte fundamental, porque finalmente venimos a este mundo por elección propia y con una misión definida. Exactamente. Que además de que forma parte, este es un inciso que no se puede excluir, que es ser felices. Así también es. Venimos a crecer, venimos a entender muchas de las cosas que nos suceden. Y es que además creemos que la felicidad es un destino. ¿Qué? ¿Y no? Y no, claro. No es un destino, es la actitud por la que se viaja en la vida. Así es, mientras más pronto lo entendamos, más felices vamos a ser. Pues sí, porque finalmente las circunstancias en la vida siempre te van a presentar. Y cómo reaccionas a esas circunstancias es lo que te define como persona. Exactamente, ¿sí? Que viene siendo qué porcentaje de las situaciones diarias. ¿Un 90%? Sí, por supuesto. O sea, nosotros, el 10% es lo que te sucede. Y el 90% es cómo lo tomas. Claro. ¿Sí? Ahora bien, entrando un poquito más en el aspecto de la sexualidad plena, que es el tema que estás manejando aquí en tu programa, mientras no haya una conexión real ¿sí? entre tus sentidos espirituales y la energía tanto de la madre tierra como del universo, tu sexualidad va a estar limitada. ¿Sí? Porque se le llaman sentidos espirituales o chakras, como le quieras llamar, pero el chakra de la raíz, que es el chakra sexual, si no está perfectamente conectado con la energía de la tierra, pues evidentemente es como una serie de foquitos antiguos de los arbolitos de Navidad, que si no prendes el primero, los demás no se van prendiendo. Entonces no puedes desarrollarte y no puedes ver la plenitud. Porque toda esta energía trabaja en serio. Exactamente. Uh-huh. Porque no está perfectamente armonizado, sintonizado y equilibrado. ¿Sí? Y para eso digo, no, como ya lo platicaron en otros segmentos del programa, no es realmente necesario, aunque puede ser ideal, que haya amor de por medio. ¿Puede haber cariño? ¿Puede haber amistad? Claro. Evidentemente, hay una cosa que también te voy a hacer claro, ¿no? El amor es la fuerza inmutable que mueve al universo. Entonces, de alguna manera puedes hacerlo con amor o sin amor, pero también depende mucho de la intención que traigas en tu corazón, ¿sí?
Porque déjame decirte una cosa, una de las cosas que habla la mecánica cuántica, y es un, ya inclusive está hecho en estudios a través del Instituto Hermat de Massachusetts, el campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el campo electromagnético del cerebro. Y como nosotros emitimos pensamientos, sentimientos, emociones a cada momento, realmente no sabemos cómo está interconectado todo esto. ¿Sí? Por supuesto. Aunque los pensamientos tienen una cierta frecuencia que debe estar conectada, ¿sí? Al conectarse, no nada más conectada con el cerebro, conectado con las funciones básicas del ser humano, si al estar conectado con los sentimientos y con las emociones, y todas van en la misma dirección, no hay manera de que el universo no te conteste de manera positiva o negativa, dependiendo de la intención con la que hayas hecho esa acción o ese pensamiento. Y justamente en esa intención es donde se puede radicar el amor, porque no se trata simple o llanamente nada más que estés así, hablando de unirte con una persona a la que amas, sino de hacer las cosas con amor. Amor. Exactamente. Esa es la ese es el punto. O sea, si tú la intención es hacer las cosas con amor, hacerlos de tal manera que tú disfrutes de la vida, porque además, como se los digo en diferentes pláticas, Diosito nos hizo completos, ¿eh? No nos hizo de aquí para aquí, luego se brincó, y luego las piernas. No, todo nos hizo esto completo. O sea, que tenemos que usar de manera, pues de alguna manera, por responsable, vamos a decirlo así. Con responsabilidad, ejercer tu sexualidad con responsabilidad, pues también no te limites, porque sabes que todo ha estado muy satanizado. Es correcto, sí. Y hay prejuicios, y hay miedos, culpas, que además la culpa y el miedo son de los sentimientos que más han hecho estragos en la humanidad. Sí, porque son inútiles y te paralizan. No, te paraliza el miedo y la culpa te paralizan en cualquier circunstancia. Cuando tú tienes un pensamiento, tú eliges en cada día cómo quieres hacer tu día, si hacerlo bien o hacerlo mal, desde el primer pensamiento que tengas. ¿Sí? Si tú eliges tener un pensamiento positivo, tu día va a ser un día fabuloso. Se va a enfocar hacia la luz. Se va a enfocar hacia la luz, exactamente. Por eso que te digo que somos seres de luz, viviendo una experiencia humana. Y como tal, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos en cuanto a cuerpo y en cuanto a espíritu. ¿Sí? O sea, la sexualidad espiritual o la sexualidad tántrica que tú mencionas, mucho es la conexión con el universo y con la tierra. Claro. ¿Sí? Y sentir el amor, ¿sí? El amor te hace fuerte, te hace inmune a las enfermedades. No, bueno, es la fuerza inmutable que mueve el universo, no cabe de duda. Verdad. En otra ocasión que me permita regresar aquí al programa, te voy a hacer una prueba, una demostración de cómo el amor te hace fuerte. Físicamente, sintiéndola. O sea, se puede. Se puede, claro. Medir, se puede sentir. Se puede sentir y aparte te da una fuerza que no te mueve. Ahí está, pues tenemos tema también para rato y por eso mismo yo te lo digo de regreso, que sí queremos que estés aquí con nosotros en muchos programas y que nos traigas todos estos conceptos y poco a poco los vayas desglosando para que los entendamos de mejor manera. Pero ese mensaje precioso con el que comenzamos tu segmento, ese video en el que habla justamente de cómo la luminosidad, la alegría, el amor. Mira, vibrar en agradecimiento y gratitud te aleja de los que están emitiendo una onda negativa y te acerca a aquellas personas que van a fluir en tu misma frecuencia. ¿Podrías decir que entonces es un repelente a la oscuridad o a la maldad? Claro, por supuesto. Vistámonos. Finalmente tenemos que ver una cosa. Mientras tú cada día agradezcas, hasta las cosas más pequeñas, ese es el tema, agradecer y sentirlo, el agradecimiento a través del amor. Porque si tú... Fíjate, hay una parte que yo se los digo de repente. Si tú te pudieras comer tus propios pensamientos, ¿te envenenarías o te nutrirías? Yo no sé si acabaría con dolor de estómago, ¿verdad? Eso es algo y además, muy importante. Hay 65, tenemos los seres humanos en promedio 65,000 pensamientos junto con sus emociones y sentimientos. Y cada uno de ellos genera una frecuencia vibratoria de 0.10 Hz, ya medido por el instituto que te digo de Massachusetts. Entonces, imagínate la cantidad de energía que despedimos cada ser humano. Sí, es muchísima y como tú dices, la estamos dejando salir sin ningún orden ni concierto, sin poner realmente atención. Así que, bueno, pues parte de este programa va a ser ese, ayudarlos a tomar conciencia de cada uno de sus pensamientos y de sus emociones. Para eso es que están todos estos maravillosos invitados que nos van a estar complementando los diferentes programas que vamos a tener a partir de ahora. ¿Tienes algunas redes que quieras compartir, un teléfono, básicamente correo? El correo que les dejé, no sé si lo pusieron en el cintillo, pero es GGS@grupo-medio gsa.com
Y mi teléfono es el 55-5505-6655. Cualquier cosa, pues me pueden localizar. Y quiero acabar este segmento diciendo que nosotros tenemos como seres humanos una búsqueda para poder encontrar realmente la empatía con todo lo que nos rodea. Y eso es el equilibrio, ¿sí? Tenemos que desarrollar la espiritualidad, la familia, el trabajo, la salud y la diversión de una manera equilibrada para poder nosotros... Equilibrio. Ser felices en el trayecto. Que haya de todo en nuestra vida. Exactamente. Ese sería el cierre. Precioso consejo. Muchísimas gracias, Germán. Y pues creo que llegó la hora de despedirnos. Ya se nos terminó este programa. Fue mucho más rápido de lo que yo hubiese querido, pero regresaremos la próxima semana a estar aquí con ustedes. Si les ha gustado, coméntenlo. Y aquí estaremos con ustedes. Les saluda con todo cariño Marisa Yergo. Esto fue Sextasis.